Vamos a lo que importa. Vamos a lo que nos interesa en el día de hoy. ¿Qué trajiste, Anto Ortolano, de estreno, series recomendadas, como siempre decimos? Bueno, no es un estreno particularmente, pero es un notición y no quería dejarlo pasar. Ajá. Porque obviamente está programado para el 16 de junio del año que viene. Creo que va a ser una de las pelis bombas en lo que van a ser las vacaciones de invierno de los niños. Y se trata de que Pixar nos anunció el regreso de Buzz Lightyear. En este caso no siendo Toy Story, sino que su propia peli. Así que vamos a ver un pedacito de lo que es el tráiler. Dale, probé película. Aplauso. Se lo merecía, se dice, porque ¿quién no quiso tener un... Prometedora. ¿Esta producción surge de la popularidad que adquirió el personaje o ya tenía, No, esta producción surge porque en realidad Buzz está inspirado en un personaje de ciencia ficción. Bien, ahí vamos. Entonces, es como dijeron, a ver, Toy Story ya tuvo como todo su revuelo. Claro, eran juguetes de que puede tener cualquier niño en Estados Unidos. ¿No? En este caso no va a aparecer ni señor cara de papa, ni Rex, ni nadie. Va a ser únicamente una producción únicamente para él, o sea, como personaje. Y va a contar un poquito más su historia. La voz la va a dar Chris Evans, quien no lo conoce, es el Capitán América en lo que es la producción de Marvel. Así que, bueno, prometedora. Pixar siempre nos trae este tipo de películas también con mucha emoción. No tan solo para niños, sino que la gente grande la disfruta mucho. Sí. O sea, yo vi el tráiler y se me pone la piel de gallina de verdad porque me encanta. Y aparte te recuerda mucho a esto que hablamos, ¿no? A la infancia y a las demás películas. Así que, bueno, vamos a esperar. Creo que en junio del año que viene va a ser la bomba furor para las vacaciones. ¿Qué nivel de animación? Están llegando a un nivel impresionante, ¿no? Obvio. Un 3D supongo que nos va a dar para prometer una historia ahí muy, muy particular. Así que bueno, vamos a esperar. Tenía que traer la noticia porque hace muy poquito se estrenó el tráiler, aproximadamente hace 2 días. Ajá, así que es algo que da para hablar y creo que va a empezar con toda la línea también de a ver, ¿qué hacemos? ¿Hacemos una peli de Woody también? No sabemos. Bueno, ahí está. No creo que ensamblen todo, una película de cada personaje, pero a ver, ¿quiénes son los principales acá? Buzz y Woody. Claro. Entonces, bueno, vamos a tener que esperar un poquito más. De Rex podrían hacer una, porque es muy gracioso. Es fatal. Igual que el señor y la señora cara de papa, son emblemáticos. Son personajes únicos. El fanático de Toy Story, ¿se va a volcar masivamente a ver esta sí, peli? Sí, para mí sí. Para mí sí, no sé si por la historia, sino por la calidad de producción que tiene. O la ves por una razón o la ves por otra, o si no la ves para ver de qué se trata. Y van a vender muchos muñequitos seguramente. Van a vender muchos muñequitos, ya me imagino a todas las cadenas internacionales produciendo. Sí, que vos siempre tuvo también una historia muy particular dentro de las películas de Toy Story. Exactamente. También siempre se conoció su historia, de dónde venía, porque era un personaje medio sufrido que le habían pasado un par de cosas, de sucesos, que lo habían convertido en lo que era Buzz Lightyear. Pero... por eso también supongo que... Con su típica frase al infinito y más allá. Y más allá. Que reproducimos en constante movimiento. Sí. La escuchamos en niños, la reproducimos nosotros. Así que creo que no va a faltar esta frase en lo que va a ser su película personal, ¿no? Así que bueno, una opción para grandes, para chicos, para la familia, que hay que esperar un poquito. Pero bueno, como noticia ya se dio a conocer esto. Vamos a ver si más adelante recopilamos un poco más de información, ¿no? Buena opción, sí. Me encanta. Buena opción. Prometedora. Bueno, tenemos otra más, ¿no? Tenemos otro más. Un recomendado. En este caso hoy traje algo que me ha recomendado.
recomendado mi compañera Cami. Uh-huh. Y que bueno, se trata de Luana. Sí. Una película muy particular también en este tiempo de cambios, digamos. Porque bueno, habla de la historia de Luana, que es la primer niña que consiguió, digamos, su cambio de género en el mundo sin ningún tratamiento, ni chequeo médico, ni nada. O sea, ella dijo, yo soy nene, pero quiero ser nena. Y bueno, le han concedido esto en 2013. Ya hay un par de cortos, de videos, documentales sobre la historia, pero bueno, han lanzado su película. Ay, perdón. Su película, hoy 28 de octubre, se estrena en todo el país. Yo nena y yo princesa se llama. Sí. Yo nena, yo princesa. Bueno, a ver, pone en contexto un poco más de lo que está pasando hoy en día, ¿no? Sí. Adaptarse a los cambios. La autora de la película, digamos, es la que escribió la historia, sí, es la mamá de Luana. Sí. Ya ha recorrido el país dando varias charlas, sí, y bueno, informando sobre el tema. Escribió el libro también. Ha escrito el libro y bueno, ella mencionó en una nota que espera que esta película le abra y le cambie la cabeza a muchas personas. Y no tan solo por el sentido de ser inclusivo, sino que para que vean cómo es convivir. Cuando un niño te dice, no, yo me quiero poner un vestido, uh-huh, o me gusta maquillarme, uh-huh, y que no lo veamos como raro, como diferente. O sea, sí, son niños y en su momento eligen qué quieren ser. Claro, o por lo menos no tener la primera opción como se está optando de reprimir lo que, sí, exactamente, esas inquietudes a un niño de corta edad le pueden pasar. Como bueno, condicionarlo. Ver como padres a ver qué es lo que pasa, qué es lo que sucede. Buscar apoyo, buscar también, si se quiere, algún tipo de consulta, como para no directamente, no, ¿qué estás diciendo? Sí. No, mirá. Hablamos hace un rato, más temprano, Luciano, de la noticia del chico este que, bueno, era futbolista y quiso, uh-huh, también sacar a la luz su orientación sexual. Y esto también tiene que ver un poco con eso, que desde pequeño uno puede elegir lo que quiere, lo que siente. La madre, a lo primero, bueno, y el padre también, se escucha en el tráiler que por momentos estaba como negado a la situación. Y la madre la lleva al psicólogo, van juntos al psicólogo. Bueno, ahí la participación de la psicóloga es Erika Rivas, Erika que Rivas, ya la conocemos por sus puntuales actuaciones, sí, que yo creo que le da muy bien el papel. Uh-huh. Y bueno, una historia real de vida que más creo que son las que más peso le dan hoy en día a que uno vea cómo sí, se trata este tipo de situaciones. Eleonora Wesley, la mamá. Y Juan, sí, Palomino. Juan Palomino. El padre. Cuenta la historia de esta niña. No lo vamos a spoilear mucho, pero bueno, ella tiene dos mellizos, varoncitos en ese momento, uh-huh, hasta que uno decide ser niño, vestirse niña, vestirse de esa manera. Y bueno, uh-huh, podemos ver el trailer, lo tenemos. ¿Sí? Dale, vamos a ver el trailer. ¿Qué les pasó cuando les dijeron que iban a ser papás de dos varones? Una emoción muy grande. Algo tiene. ¿Él está triste o nervioso por algo? Dale, Manuel, jugá conmigo. Entonces quedarme con un marcador rosa como si fuese una muñeca. Abajo de la cama, ¿no? ¿Te viste con mi ropa, los ojos? ¿Viste los ojos tristes que tiene? ¿Qué le pasa? ¿Soy una mala madre? Elías no es como Manuel. Manuel hace cosas... Es raro. Se disfraza de nena. Juega con cosas de nena. Y es como que se siente nena. ¿Que sea macho? Manuel es un nene. ¿Te quedó claro? Es necesario aplicar un método correctivo. No quiero un hijo. Yo lo único que estoy viendo es un pibe que juega. ¡Loco, es tu hijo! Y lo único que haces es gritarle, es retarlo, es lo único que tiene de vos. ¿Qué es lo que le pasa? Que pasa en tu casa. Que pasa en tu casa, Gabriela. Que pasa con tu hijo en tu casa. Yo creo que hay muchas posibilidades de que Manuel sea una niña trans. Mi nombre es Gabriela Mancilla. Tengo una hija trans de casi 6 años. Haré como madre todo lo que esté a mi alcance y más para lograr que mi hija sea una persona insertada plenamente en la sociedad. ¡Soy una nena que se llama Luana! Bueno, muy una bueno, historia que se, sí, nota que es realmente fuerte, uh-huh, real, y que no, sí, solamente se puede ver en este niño, sino que también para que nosotros como grandes aprendamos un poquito de esto, uh-huh, que los colores no nos condicionan, la vestimenta no nos condiciona, lo, sí, que nos guste no nos condiciona, si jugamos al vóley o si jugamos al fútbol, por ejemplo. Yo creo que cada uno tiene que hacer lo que, uh-huh, quiere ser, lo que le gusta hacer.
Y bueno, una oportunidad para ver, recordemos que es una peli más 13. Uh-huh. Así que hoy 28 de octubre la podemos encontrar hoy como estreno. Muy bien. ¿Sí? Si el objetivo del tráiler es justamente en poco tiempo generar esto del gancho, bueno, está muy bien logrado. Dice que tiene una muy buena producción, ¿sí? Por ser una producción argentina, dice que ha contado, bueno, como vemos, con actores y actrices que ya tienen un camino, digamos, en lo que es la actuación, así que bueno, se puede, es una buena opción. Uh-huh. Muy bien. ¿Sí? Muy bien. Bueno, prometiendo. Buenísimo. Bueno, les quería contar, el fin de semana visité las salas de cine, hacía bastante que no lo hacía, y quería ver más o menos cómo nos manejábamos con todo esto del protocolo COVID, que por ahí no sé si está tan reforzado como antes, pero bueno, quería ver cómo se daba la cuestión. La verdad que la gente muy bien en la opción de comprar entradas online o de por alguna app, bien dispuesto. Si hay espacio en la sala, la gente opta por sentarse en una fila de a dos, dejan dos butacas de espacio. En lo que fue mi compra, no tenía butacas, digamos, restringidas como para no elegir. Pero la gente se distribuyó de esa manera, como ya teniendo un autorreflejo a todo lo que vinimos haciendo durante el año, ¿no? El respetar espacio y demás. Así que bueno, la verdad que estuve muy chocha, por así decirlo, en la sala de cine, muy cómoda. Sí. Hacía bastante que no frecuentaba, porque estuve consumiendo mucho de lo que son plataformas streaming. Hoy también tienen sus estrenos, digamos, en conjunto con lo que es el cine. Pero la verdad que muy bien, predispuesto, la gente sale en fila como está sentada, me pareció, a ver, fui a ver Chernobyl, la historia de Chernobyl, supongamos que no es un público tampoco de niños ni de gente joven, pero muy bien la organización por parte de cada uno, ¿no? No teníamos a nadie que nos indicara en la sala ni nada, así que me pareció que estuvo muy bueno, que es una muy buena pauta para que las salas de cine sigan abiertas en caso de alguna otra cuestión de rebrote o situación por ahí inesperada. Así que en un contexto generalizado de relajación, la verdad que en lo que es estadio de fútbol, ya cada vez la gente usa menos el barbijo, ya directamente es como que están incluso entrando a los comercios sin barbijo. Sin barbijo. Nuevamente llega el llamado a la atención de parte del comerciante, o no, el mismo comerciante tampoco sin barbijo. Entonces, bueno, este tipo de noticias, la verdad que... Bueno, los espectadores, la mayoría con barbijo puesto, algunos con el barbijo un poco tal vez más bajo. Sí, pero bueno. Pero cumpliendo, digamos, esto del distanciamiento, de que si había lugar, nadie se sentaba en una misma fila. Es como que... cumplían, digamos, con todo el protocolo. Así que también hay puestos de sanitización en los cines, digamos, alcohol en gel, tenés obviamente para... Qué bueno, y bueno, Por último, hoy Anto se estrena, que ayer dudábamos con Luchi, Maradona Sueño Bendito. Exactamente. Por la plataforma de Amazon y también por el Canal 9, pero Canal 9 solamente va a pasar el primer capítulo, exactamente, nada más. Como lo habíamos comentado la otra vez. Va a proyectar únicamente el primer capítulo. El que quiera seguir viendo la serie, bueno, va a tener que conseguir una cuenta Amazon para ver lo que es esta producción, que también creo que apunta demasiado a la historia real. Está muy bien armado. Vamos a chequearlo hoy, la verdad que... Vamos a ver hoy. Que sale mucha expectativa. Gracias Anto. Bueno, nos vemos el jueves que viene. El jueves que viene estaremos con Anto nuevamente para hablar de cine, series y mucho más aquí en nuestro espacio en Bien de Mañana.